Dentro de la catarata de furiosos posteos contra su padre, en la tarde del miércoles Morena le advirtió a Jorge Rial a través de Instagram Stories. ¿Querés que saque a la luz los audios donde amenazás que me vas a venir a cagar a palos a mí y a mi novio? Dijiste que a Facu lo ibas a mandar a ensuciar por otro lado, porque eso es lo que sos, un garca. Cag. De gente. Horas más tarde, un audio se filtró por Twitter, aunque no apareció publicado en la cuenta de Morena. Rial se convirtió rápidamente en trending topic número uno en la Argentina, por la viralización del mensaje de voz, en el que se lo escucharía al conductor insultar y decir fuertes palabras, aparentemente furioso con su hija por la relación con su novio cordobés, Facundo Ambrosioni, futbolista juvenil de Temperley. La guerra que la hija del conductor inició contra su propio padre había recrudecido tras la publicación de la última edición de la revista Pronto, que en su tapa anuncia el motivo de la furia de Morena. Todo empeoró cuando Jorge se enteró de que su hija había gastado casi todos sus ahorros en el abogado de su suegro, Norberto Fabián Ambrosioni, que se encuentra imputado por asociación ilícita, entorpecimiento funcional y coacción, dice la publicación, algo que la joven desmintió como motivo de la pelea con su papá, aunque admitió que el padre de su novio está en la cárcel. La familia de Facundo se hace cargo de los gastos que su padre genera estando preso. Así que a mí no me metan, solo acompaño dándole contención y amor. Basta de calumniar y difamar a la familia de mi novio, Jorge Rial, escribió, indignada. La viralización del audio es un capítulo más en una pelea familiar que también tiene a Morena enfrentada con su hermana, Rocío. Jorge Rial, de vacaciones con su novia en Inglaterra, optó por el silencio, como le dijo a Clarín días atrás. Nunca contestaría nada ni entraría en una pelea pública con Morena.